La racha de accidentes de tránsito sigue cobrando vidas. Esta vez una mujer que iba de copiloto a bordo de este taxi murió tras la colisión con otro vehículo de placa CID385, conducido por Luis Enrique Jaro Berao. El hombre estaba en completo estado de ebriedad. El lamentable accidente ocurrió en el cruce de las avenidas San Borja Norte con San Luis en el distrito de San Borja. Producto de este choque, también resultaron heridas otras dos personas y el chofer del taxi. El cuerpo de la mujer, quien fue identificada como Ruth Noemí Medina Romero, yacía tendido en la vía ante la mirada de impotencia de sus compañeros. Luis Enrique Jaro Berao fue trasladado a la comisaría de San Borja, en donde será sometido a los exámenes correspondientes.